buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros. Hoy vengo con unas reacciones de Nayib Bukele, el presidente del Salvador, que la verdad es que está vibrando en una frecuencia muy alta con estos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están disputando en San Salvador y que están a puntito de terminar, pero la verdad es que están siendo un auténtico éxito a nivel colectivo y sobre todo organizativo, porque está quedando demostrado a ojos de todo el mundo, especialmente en todo lo que es evidentemente la zona de Centroamérica, que El Salvador tiene una grandísima capacidad para celebrar eventos y en este caso competiciones importantes con unas buenas infraestructuras, y yo creo que quedó sobre todo sumamente palpable en la presentación, la inauguración de los Juegos Centroamericanos del Caribe, donde la ceremonia fue perfectamente comparable a lo que puede ser unos Juegos Olímpicos. Hombre, al final son dos competiciones que los Juegos Olímpicos es la mayor competición que se puede ver a nivel deportivo, pero que a nuestro nivel esa inauguración de los Juegos Centroamericanos fue apoteósica, con el espectáculo de luces, los discursos, el mágico González llevando la antorcha, la actuación de un artista internacional como Marshmello. Así que yo creo que esta es la mejor noticia para que en el futuro se vayan celebrando cada vez más competiciones de este tipo importantes en nuestro país. De hecho, también ya se habló en su día de que la selecta, o mejor dicho, El Salvador, podía ser el país designado para celebrar un mundial de fútbol playa. Lo pidió el propio Yamil Bukele, presidente del INDES, y a mí también me gustaría ver de aquí a poco tiempo que, por ejemplo, una Copa Oro se organizase en El Salvador, porque está quedando clarísimo que tenemos la capacidad para hacer un evento de nivel mundial. Y amigos, como os comentaba, el propio Nayib Bukele, que ha estado muy activo durante todos estos juegos en sus redes sociales, dio unas declaraciones que son correspondientes al partido que la selecta disputó en semifinales, la selecta playera, para buscar un sitio en la final, donde ya estamos clasificados y nos vamos a enfrentar nada más y nada menos que a Colombia, también una selección muy fuerte, una potencia en fútbol playa. Y ahí lo estáis viendo en imagen, estaba disfrutando con un golazo de nuestros chicos que sirvió también para sellar ese pase a la final, donde nos vamos a jugar la medalla de oro. Y quiero que veáis un documento de cómo lo está viviendo también la afición, porque fue muy emocionante ver en esos últimos lances del encuentro, que ya nos metió directamente en la final, una jugada de nuestro portero que estuvo a punto de marcar un golazo y cómo celebraba la afición el pase a la final. Vamos a verlo. Es espectacular, amigos. Yo la verdad es que estoy lleno de orgullo y de satisfacción por ver cómo está disfrutando la afición, cómo vamos también a pelear por esa medalla de oro. Y no es la única noticia que ha salido relacionada con Bukele, porque uno de los periodistas que hay aquí en España más influyentes, bueno, más que periodista, él no es periodista como tal, es un tertuliano de uno de los programas más importantes de aquí de España, El Chiringuito, es Cristóbal Soria, es una personalidad aquí en España. Antes se dedicaba también al mundo del fútbol desde dentro, porque era delegado del Sevilla, uno de los equipos también más prestigiosos de aquí de España. Pues posó con el propio Nayib Bukele, porque está también de visita en El Salvador con motivo de estos Juegos Centroamericanos, y también se rindió al carisma del presidente en esa fotografía. Y esto yo creo que también hace, amigos, que la imagen del Salvador se vaya expandiendo por todo el mundo, que cada vez en más lugares se den cuenta de que nuestro país poco a poco está creciendo. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, lo primero era
que hubiera seguridad ciudadana en las calles. Eso se está consiguiendo y a partir de ahí lo único que se puede hacer es mejorar. Ahora ya estamos organizando este evento que está siendo elogiado también por una maravillosa organización, amigos, y yo creo que esto es motivo de orgullo para que nos sintamos todos enormemente felices con lo que se está consiguiendo ahora y sobre todo con lo que se puede conseguir en el futuro. Y ya centrándonos, amigos, en lo estrictamente deportivo, la verdad es que la pena ha sido que en la selección de la sub-22 no hemos podido conseguir medalla porque hemos caído en ese partido entre el tercer y cuarto puesto contra Honduras. Es verdad que hemos tenido muchos problemas con este equipo. El propio Kiko Enríquez denunció también en un vídeo que hemos preparado en el canal Selecta Promesas, que podéis ir a echarle un vistazo, fraude arbitral. Fue muy directo, señaló casos en los que creía que los árbitros nos habían perjudicado en varios partidos. Así que esto es una situación que no ha ayudado para nada al devenir de la Selecta, que también ha tenido esos problemas de indisciplina con Enrico Dueñas, que venía como la gran estrella del equipo y que al final su papel ha quedado relegado a un segundo plano y que no ha jugado en esos partidos decisivos. Y así realmente ha sido muy complicado pelear por las medallas, pero como os digo, tenéis toda la información en el canal de Selecta Promesas, donde podéis ir directamente allí a ver el análisis. Y a pesar de todo, yo creo que es honroso que hayamos conseguido ese cuarto puesto, que hayamos peleado por las medallas. Hemos podido también perfectamente jugar la final y habernos llevado la medalla de oro, pero el fútbol es así. A veces pequeños detalles marcan la diferencia, unas veces te sonríe la suerte, otras no. Y en esta ocasión la verdad es que no lo hemos conseguido, pero aún así mi aplauso a los chicos, que no lo han tenido nada fácil, como decíamos, durante todo este torneo, pero que se llevan un bastante honroso cuarto lugar. Así que, amigos, os mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo y Forza Selecta. Bienvenidos a El Salvador, el corazón de América. Bienvenidos a la cuna del Mágico González, al epicentro mundial del surf y al referente regional del fútbol playa. Inaugurando los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe, el evento deportivo más importante de la región, durante 16 días seremos testigos de una fiesta deportiva con más de 5.000 atletas de 35 países y 53 disciplinas deportivas.